Desde el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, celebramos la firma del acuerdo entre los gobiernos de España y Colombia para facilitar la movilidad estudiantil entre ambos países y de esta forma contribuir para que la educación sea protagonista del desarrollo y la búsqueda de la reconciliación y la paz. Básicamente lo que hace este acuerdo es facilita el reconocimiento de los resultados de las pruebas Saber 11 y la prueba EBAU en España para que se genere esa movilidad entre países. Esencialmente, un estudiante que presente la prueba Saber 11 podrá utilizar ese resultado después de un proceso de acreditación para acceder a la educación superior en España, y un estudiante español que presente la prueba EBAU podrá utilizar esos resultados para acceder a la educación superior en Colombia. Los estudiantes colombianos que presentan al final de su ciclo educativo en educación media la prueba Saber 11 deberán llevar o presentar su diploma y los resultados Saber 11 apostillados frente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España. Esta institución es la que le otorgará a los estudiantes una acreditación de acceso a la universidad con la cual los estudiantes podrán acceder o presentarse a programas de educación superior en España. Para los estudiantes colombianos, recordemos que el proceso de apostilla de los resultados Saber 11 pueden consultar el procedimiento en la página del instituto www.icfes.gov.co. Ahí encontrarán información sobre el proceso para, digamos, apostillar y hacer valer sus resultados Saber 11 en España. Para los estudiantes españoles que quieran acceder a la educación superior en Colombia, deberán presentar su acreditación de acceso a la universidad emitida en España, que está atada al examen EBAU, y las universidades de nuestro país harán la equivalencia entre ese puntaje y los puntajes de Saber 11 para poder acceder a la educación superior en este país.